Tenemos aproximadamente unas 500 personas, esperábamos esa cantidad porque la gente siempre apoya mucho a la institución, a Bomberos siempre la apoya. Pero ahora va a haber un acto con las reinas que estuvieron, son aproximadamente 30 y hay 21 reinas que bueno, se va a hacer un agasajo para la chica, ¿viste? Bueno, se hizo un acto muy emotivo porque bueno, se fue a competir y es un orgullo como padre y como la institución de tenerlo a él como ganador. Sí, somos la cara visible, pero sin el grupo que tenemos atrás no se puede funcionar. Y sin el cuerpo activo, que también es un apoyo inmenso, no se puede funcionar. Así que esto es un conjunto entre cuerpo activo y comisión directiva y bueno, seguimos tirando para adelante.